Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sudaca. Esto es Debate y estamos, como todos los días, con Fátima Toche y Carlos Loboya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlos, ¿qué Fátima. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar hoy día del video que apareció ayer en las redes de Sebastián Palacín, el hijo del presidente de Indecopi, alardeando de haber violado a dos mujeres ebrias, una de ellas inconsciente. Las reacciones que han habido, esta respuesta de Palacín diciendo que se trataba de un experimento social y cuestión además que coincide con lo que hemos estado conversando en las últimas semanas sobre esta castración química como supuesta solución o manera de detener los abusos sexuales en nuestro país, y no, mientras que se debería hablar más sobre educación, tanto en la izquierda extrema como en la derecha extrema. También vamos a hablar de la última crisis que ha aparecido en el gabinete de Pedro Castillo, cuando parecía que todos comenzaba la armonía después de esa propuesta de una nueva constitución. Vladimir Cerrón se va directamente contra el ministro del Interior y le dice que no califica para ministro porque respalda a su subordinado que viola la constitución. El subordinado, el jefe de la DIRCOTE, ha dicho que la policía, el general Arriola, hay un proceso policial solicitando la detención preliminar de Vladimir Cerrón por supuestos vínculos con Sendero Luminoso en el BRAEM. Y también vamos a hablar de lo último sobre este pedido del Congreso que ha llegado ya al Congreso, del Ejecutivo, que ya llegó al Congreso para llevar a cabo la modificación de la Constitución y convocar una Asamblea Constituyente, hoy a Junta de Portavoces. Y no era tanto la discusión previo a esta Junta de Portavoces sobre los temas de fondo, sino más bien sobre la presencia o no de Vladimir Cerrón en el Congreso, a donde estaba invitado para participar en un evento sobre la Constitución. A ver, comenzamos. Creo que Fátima, tú, yo te he visto que has declarado sobre este tema del caso de Sebastián Palacín. ¿Qué implicancia puede tener para todo lo que hemos estado discutiendo en estos días sobre cómo prevenir los abusos sexuales? Mira, yo creo que este video, que claro, es indignante por el desparpajo, con el que este chico se ufana de estas presuntas violaciones a dos chicas en estado de ebriedad, en las cuales el consentimiento pues está en tela de juicio, por lo menos en una de ellas, y la otra, el consentimiento no existe porque está inconsciente, ¿no? Entonces, es indignante por este desparpajo, pero no porque sea poco habitual, ¿no? Esta idea de que si una mujer está ebria, te puedes aprovechar de ella, o es la mujer se puso en esa posición y queda, digamos, a la casa de cualquiera que pueda aprovechar esa situación para abusar de ella, es algo que está muy enraizado, ¿no?, en nuestra sociedad. Es lo que le llaman cultura de violación, ¿no? ¿Qué te parece o normal? ¿Te parece que es algo incluso que puedes decir públicamente sin que haya consecuencias? ¿O tratas de culpabilizar de alguna manera a la víctima, dejando de lado pues al agresor? Y esto yo creo que es obvio que no lo cambia la castración química, pues. O sea, definitivamente esto es algo que tiene que ver con la educación, con enfoque de género, con la educación sexual integral, que nos diga algo tan simple como que hay que respetar la dignidad del ser humano, seas hombre, mujer, persona LGTBI, y que el consentimiento es una de las bases de la interacción interpersonal sana y saludable. Y eso no te lo soluciona la castración química, y como ha dicho, me parece a mí bien, Carmen McEvoy en Twitter, la nueva constitución tampoco lo resuelve. Ya es algo que va por esfuerzos en educación, que lamentablemente no veo en lo absoluto que se estén realizando en este gobierno y tampoco en anteriores, valga a decir, y que genera más bien debate con los grupos más conservadores, que no quiere que a los niños se les hable de sexo ni por asomo, ¿no? Y esas son las consecuencias que estamos viviendo ahora. Y eso es una plataforma usada por jóvenes, sí, ¿no? TikTok, ¿no? Por jóvenes, claro, claro. Y como yo decía, no es algo, como veía un análisis en Twitter, de que los chicos de clase alta son los que hacen esto. No, los hombres en general, y hay que asumirlo así, hacen esto, se ufanan de esto.
Lo que cambia, dependiendo de tu estatus socioeconómico, yo creo que es la sensación de impunidad, tal vez. Sí, o pero que es sea algo público o no, ¿no? Muchas estructural, veces exactamente. No se hace público. Exactamente. Y además es irónico que Perú Libre proponga o haya impulsado la castración química y el primer caso que aparezca es de alguien de familia, Perú Libre. No, Julián Palacín no solamente es el hijo del presidente del COMPI, Julián Palacín, sino que su abuelo, Julián Palacín Fernández, es parte del equipo técnico de Perú Libre, invitado por el propio Vladimir Cerrón. Entonces, vamos, uno, no hay un tema de decisión ideológica, hay un tema, sí me parece, digamos, en el tema del sector social creo que tiene que ver, como dicen, con la impunidad, ¿no? La impunidad con que uno puede decir esto y esperar que no le pase nada, porque habitualmente el sector social, con mayor contacto, con mayores ingresos, ese tipo de cosas suelen quedar impunes. Y la pregunta es, efectivamente, si esto va o no quedar impune, ¿no? Esta es cosa de no era un experimento social. Vamos, en este caso yo no sé si legalmente tendría, para que algo ocurra, tendría que hablar alguna de las dos víctimas, o se puede actuar de sí. Hay dos alternativas, que aparezca alguna mujer a decir yo soy la a la que se refiere, una de las mujeres a las que se refiere en su TikTok, o en otro contexto, él me ha agredido sexualmente, con lo cual se le debería denunciar por violación sexual. Y otra alternativa es ir por la vía de la apología a la violencia de género. Jara dijo algo sí, de eso, ¿no? Que se puede hacer una... Es el que artículo 136. Sí, el artículo 136 del Código Penal habla de la apología. En general, no es que sea específicamente de la violencia de género, sino habla de cualquiera que exalta, ensalza algún delito o alguien que lo ha cometido, puede ser acusado de apología, pero yo, la verdad, en mi experiencia, no conozco... Es un delito no muy, que no tiene mucho tiempo. El que existía es de apología al terrorismo. Entonces, sí, no conozco que haya nadie preso por apología, apología así simple. Es dificilísimo de probar. El único caso que conozco fue que, no sé si recuerdan al monstruo de la bicicleta, que también violó y mató a una niña aquí en Lima. Unos tipos crearon una página en Facebook como de fans del violador, ¿no? Ensalzándolo y diciendo cosas asquerosas. Y la policía les hizo seguimiento por el tema de apología a la violencia de género, pero no los metieron presos por eso, sino que, como suele ocurrir, cuando los encontraron, revisaron sus computadoras y tenían pornografía infantil. Con lo cual, como ese sí es un delito grave con más pena, fueron a la cárcel por eso. Pero no conozco que alguien haya ido a la cárcel por apología, que además tiene como pena máxima 4 años, lo cual la cárcel efectiva es muy improbable. O sea, no auguro nada que pase a mayores aquí, salvo que aparezca alguna víctima de este chicón. Vamos ahora al caso de Vladimir Cerrón, que está a las puertas del Congreso, de manera literal, no porque pueda ser candidato, pero ha sido invitado a participar en un evento sobre la Asamblea Constituyente. Avanza País ha dicho que no van a permitir su entrada. En realidad, legalmente no tendría por qué haber un impedimento para que entre, como probablemente también podría entrar otro condenado por corrupción como es Alex Curi. Pero bueno, han hecho de esto un tema, y mientras que el proyecto inspirado, evidentemente, por Vladimir Cerrón, de la Constitución, de la nueva Constitución, está en manos de la Comisión de Constitución. Se va a determinar en Junta de Portavoces cuándo se va a ver ese proyecto, y va a haber pleno ahí mañana y pasado mañana. Y mientras esto sucede y ha retomado la iniciativa el Ejecutivo, Vladimir Cerrón pues no puede zafarse de las acusaciones que hay en su contra, ¿no? Y eso le ha molestado muchísimo, porque el jefe de la DIRCOTE, el general Arriola, ha dicho que la policía ha solicitado detención preliminar contra Vladimir Cerrón, ¿no? A lo que él ha respondido que hay que sacar al ministro del Interior. Veamos quién termina teniendo más poder ahí, ¿no? Si Vladimir Cerrón o si permanece el jefe de la policía y el ministro del Interior. Eso también nos va a decir mucho sobre el papel de Vladimir Cerrón en el gobierno, aún más sobre su papel.
Y recuerden que el ministro Chávarri también tuvo un roce con Aníbal Torres, cuando Aníbal Torres dijo prácticamente que los policías eran unos buenos Sí, para nada, no que están no preparados. resolvían nada, y creo que como corresponde, el ministro Chávarri salió en defensa, pues, ¿no?, de la policía, que es su rol también, ¿no? Pero además, cuando ponen a Alfonso, perdón, es Alonso o Alfonso, en todo caso el ministro Chávarri, después Alfonso, de Alfonso, Alfonso, Alfonso. después de que básicamente, digamos, era denuncias en su contra de Sí, intentos de blanqueo, claro, con ¿no? De la indicios. reforma policial, Avelino Guillén, Sí, Avelino. como monje budista del sur de Vietnam, se prende fuego básicamente, ¿no? En devenir el Parque Sur para evitar que asuman. Entra Chávarri básicamente a contaminar la política con el apoyo de personas con las que luego se pelea, ¿no? Entonces ahora se pelea primero con Aníbal Torres, luego se pelea con Vladimir Cerrón. Yo no entiendo entonces qué rayo, cómo así, ¿no? ¿Cómo así termina el presidente poniendo una persona que luego se termina peleando con sus pocos aliados? En fin, lo que me hace pensar que nuevamente todo es abona la tesis de la gran improvisación, ¿no? Sí. Finalmente, para eso iba a entrar Chávarri, o digamos, para detener la reforma policial y además de eso, pelearse con los amigos del presidente, vaya, ¿no? Sí, y además el general Arriola en la DIRCOTE, hay que recordar que estaba entre los pedidos para que pasaran al retiro y que había sido esta lista presentada por quien era entonces el comandante general de la policía, el general Gallardo, que ya no está. Y eso provocó que el ministro Avelino Guillén dijera, no, ellos no pasan al retiro. O sea, se ha quedado Arriola, que también tiene sus críticos, cuando dijo, por ejemplo, que solamente podían procesar por terrorismo a Sendero Luminoso y MRTA. Pero en este caso, y parece que, al parecer, podría tener respaldo policial, ¿no? Y de esa investigación, ¿no? La narrativa era que eran, digamos, aquellas personas que se ponían a ese tipo de cambios eran los caviares. Sí. Los caviares que vienen como ahora la policía y ahora, bueno, en fin, ahora es el propio Cerrón está en contra y ya no entiendo nada. Sí, pero ya había dicho en el homenaje de la despedida de Avelino Guillén, encontré unas declaraciones del general Arriola diciendo que no vamos a permitir sobre investigaciones sobre el terrorismo que nadie meta las manos en la justicia peruana. Uf. ¿No? Sí. Igual, digamos, ¿no? Ya dejamos de hablar de la policía, ¿no? O sea, hablamos de la policía durante 2 semanas, en el hacer bien, creo que ahora, retomando, mira, ya pasó hace mucho tiempo, eso fue en enero, una de las pocas cosas, digamos, es muy difícil poner un tema como ese en agenda, me parece que Avelino Guillén lo logró. Y después ya no hemos vuelto a dar a la policía. No hemos tenido la represión policial del 5 de abril, fin, a través de la marcha también, pero y después, ¿no? El tema de la policía ha quedado en el olvido. Que es una de las quejas también de sectores que de alguna manera estuvieron quizás a favor de lo de Merino, ¿no? Es decir, ¿por qué se trata? ¿Por qué se da más difusión a lo que fueron las muertes trágicas de Inti y Brian y no a las personas que murieron en las marchas de ahora último, ¿no? Sí. Y tienen razón, ¿no? Tienen razón en eso, creo yo. No veo diferente. Bueno, son contextos un poco diferentes, pero al final, persona que es herida o muerta en ejerciendo un derecho legítimo como el de la propuesta, debe tener la relevancia, debe tener el acompañamiento y la justicia en ambos casos. Entonces, sí, yo sí veo ahí esa crítica que sí tiene un asidero. Lo que pasa es que quienes más se movilizaron por los casos de Inti Brian y con toda y justa razón, son personas que ahora tal vez son allegados al gobierno, ¿no?, de Perú Libre, y por eso lamentablemente pues ya no le dan tanta importancia al tema, parece. Sí, y mientras, bueno, sigue apareciendo, hoy dio una entrevista María del Carmen Alba a la radio, a una radio colombiana, e insiste, la Asamblea Constituyente no va a pasar, pero no propone más que el no, ¿no? Entonces yo me imagino, ¿cómo va a ser esta? Bueno, deben seguramente definirlo antes de que lleguen las elecciones, ¿no? El proyecto de ley, pero igual ya el tema se insertó en el debate público. Entonces, ¿cómo va a ser la campaña en octubre? ¿Va a incluir también
el tema constituyente. ¿Ven? Esto no lo podemos resolver, van a ir a decir algunos cercanos al gobierno, porque no había, porque el Congreso evitó que se solucionáramos la situación social vía una convocatoria de la Asamblea Constituyente. Y un Congreso más impopular que el gobierno, que ya es bastante impopular, le va a decir no a una iniciativa de supuesto cambio, ¿no? Es que el tema de la Asamblea Constituyente, pues más allá de ser un tema legal, es un tema político, pues principalmente, más que todo. Y acá hemos conversado bastante sobre ello, pero me parecería una pésima jugada del Congreso ponerse en esta posición, digamos, intransigente de decir no va a la primera, ¿no? Sin mayor debate, por lo menos dentro del Congreso, oposición, ¿no? Una posición homogénea de por qué, explicarle a la gente por qué no es viable o por qué no es conveniente, pero algo, ¿no? Porque si no, le van a hacer flaco favor a Vladimir Cerrón, claro, quedando como la piedra el pueblo, en el zapato que no permite el progreso del pueblo, ¿no? Así es, y que sea la gente, digamos, la élite peruana, los que tienen los intereses económicos determinados, los que no quieren cambiar el panorama y no quieren cambiar la constitución y se aferran a ella, ¿no? ¿Cómo está? Hablando de zombies, he visto el mensaje de Nay Durant, ex ministra de la mujer, luego ex presidenta de Nuevo Perú, próximamente ex consultora de la presidencia del Consejo de Ministros, que pone, ¿no?, en sus redes, ¿no? Bueno, el presidente Castillo cumple lo prometido en campaña, genera un hecho político que tiene las legítimas demandas de un sector importante del país, debe ser un sector importante de su casa, en todo caso. Pero luego, ¿no?, dice, el proyecto de ley ha sido presentado en las lecturas derrotistas de no era el momento, o esencialistas, le lo hizo como salvavidas, poco importan ahora, menos las posturas que nunca toman riesgo y prefieren quedarse en la mediocridad actual. Imagino que se refiere a la mediocridad actual del gobierno, ¿no? Gobierno. Lo que viene, no, se refiere a que es la mediocridad actual, o se estará refiriendo, no sé, en fin, al grupo con el que trabaja. Porque lo que viene puede salir peor. Se está refiriendo a un poquito a Verónica Mendoza y a Marisa Glave, ¿no? Está metiendo ahí Chaira. La oportunidad política está abierta. Vamos a trabajar con más fuerza por una nueva constitución. Y sale un emoji de puñito, que es un puñito de vilón, ¿no? No, me parece que estas son las lecturas voluntaristas, ¿no?, de quien nuevamente lanza un eructo, pero clama paternidad sobre él, ¿no? Lanzas una propuesta de ese tipo al aire, casi como una flatulencia, ¿no? Se informa, a ver qué pasa, y luego dices, pero no importa, acá está la oportunidad política abierta, hay que trabajar para darle forma. No, pero no tiene sentido, o sea, no importa. No importa. No, no importa, ¿no? Es una lectura voluntarista. Digamos, un maximalismo que en la izquierda suele ser muy común, incluso parte de lo que, para ponerlo en contexto, no sé, los movimientos armados de los 60 decían eso, ¿no? Compañeros, vamos al monte, pero somos cuatro y no sabemos correr, no importa. Si tú corres, la gente te va a seguir y vas a ver que eso va a generar una gran bola de nieve, salvando distancias, es eso, ¿no? Vamos con la constituyente, pero hermano, ¿qué estás haciendo? Y ni siquiera puedes atender el precio del gas. No, no importa, tú tienes que seguir y vas a ver que creyendo la gente te va a seguir como si fuésemos el flautista de Hamelin. Yo creo que muchas lecturas voluntaristas vamos a tener en el futuro. El tema es que, nuevamente, me parece que no tienen ni pies ni cabeza, pero... No, pero bueno. Pero ya está, es parte del debate ahora. Sí, por lo menos hasta que se vote la Comisión de Constitución. Y el que no votó a favor de este proyecto ha sido el ministro de Economía, Oscar Graham. Lo que llama la atención es que contra él no se dirijan los tweets de Vladimir Cerrón. Claro. Ah, no, ministro, no. Más bien ortodoxo, sí, ¿no? Pero contra él no. Es que le tendrá miedo. No, está. Le quita la partida presupuestaria. ¿Qué dirá Cerrón? ¿Qué dirá? Y además no tendrán a nadie más que poner allí, pues no, medianamente capaz para. O sea, pero eso no les importa. Y digas, sí, no le dicho, escuchar ahorita, pero ha dicho que pongamos a alguien peor. ¡Ah! No, eso no les ha importado en otros ministerios. Porque no hay medias tintas, pues no hay medias tintas. Si se va a hacer, se tiene que hacer peor, pues no puede ser simplemente mal. No le estoy dando. Eso que han dicho es casi un reto. Dicen que no podemos llevar a nadie. Sí. Sí, ¿cómo que no? Siempre se pueden hacer las cosas peores. Ya, por favor, me has asustado. Por eso sí llama la atención, ¿no? Claro, o sería tanto su aversión a Franke que prefiere, claro,
su tema de la izquierda chocaba con Franke y con Graham no. Sí. Pero eso definitivamente, yo creo que a estas alturas la izquierda, digamos, perulibrista, o la verdadera izquierda, como le quieran llamar, prefiere a alguien de ultraderecha que un caviar. O sea, yo creo que eso está claro, ¿no? O alguien ortodoxo que alguien que pueda estar más cercano sí. a ellos. Sí, no digo que Graham sea de ultraderecha, te digo no. que en general prefieren ah, sí. más a alguien de ese espectro que sí. alguien que ellos tengan en la mira como caviar, ¿no? Los extremos, sí. Sí, se totalmente. Juntan, se juntan. Y el cronómetro ya nos marca la hora. Gracias. Gracias, nos vemos Fátima, Carlos, nos vemos con ustedes que nos siguen. Bueno. Muchas gracias. Hasta mañana. Chao.